Hola. Sí, dime. ¿Qué edad tiene? Yo no sé. Es nuevo. ¿Él tiene certificado? En realidad no lo sé. Tal vez sí. Perdona, hago muchas preguntas. ¿Está bien? Siempre me llama la atención por mi trabajo. Soy veterinaria. Ah, ¿en verdad? Disculpa, qué irrespetuosa. Debí hacerte primero una pregunta. No te quito el tiempo, ¿verdad? ¿A qué pregunta te refieres? Si la mascota era tuya, eso debí preguntar. Ahora disculpa. Buen día. Perdona, un segundo. Tienes razón. El perro es mío, pero en realidad no sé nada de él. No sabes por qué es un regalo, ¿cierto? ¿Y tú cómo lo sabes? Es muy común en estos días. Las mujeres regalan cosas así a los hombres que les gustan. A pesar de que sus intenciones son buenas, esto ocasiona daño a la mascota y al dueño. Sí, yo no sé nada, pero parece que tú lo sabes todo. Es mi trabajo. ¿Podría llevar a este pequeño a la veterinaria? ¿Está bien? Él tiene un nombre interesante. ¿Por qué? El nombre de la mascota es perro. Le pondré las vacunas que le faltan. Shh, está bien. Pa, cálmate. Aquí estoy contigo, ¿de acuerdo? Solo será una pequeña inyección. Seguro tu novia está arrepentida. ¿Cómo que mi novia? Seguro tu novia se siente mal por haberte regalado un cachorro. Ahora pasarás más tiempo con él y ni siquiera la notarás. Veo que muchas mujeres se equivocan. Primero hacen ese regalo y luego se quejan porque dicen que sus novios solamente se preocupan por la mascota que les regalaron y se olvidan de ellas. Yo no tengo quien se queje por eso. Perdona, creí que era tu caso. En realidad, los amigos no suelen regalarse mascotas. ¿Te parece que soy un hombre común y corriente?